Hola a todos, bienvenidos a la sesión informativa de Bootcamp de Uxu y de Keep Coding. Yo soy Irene, responsable de eventos, y hoy va a estar con nosotros Dani Soler, el coordinador y el profesor de este Bootcamp. Hoy nos va a contar todo lo que tienes que saber sobre este área, el programa actual, el temario y más en profundidad. Bueno, también vamos a contar con Fernando Rodríguez, CEO de Keep Coding, quien nos va a acompañar en este webinar. Ahora sí, vamos a continuar contigo, Dani, cuando quieras. Muy bien, lo primero de todo, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión informativa. Vamos a desgranar un poquito lo que hemos creado para este bootcamp y toda la información que podéis necesitar para dar el paso. Esperamos primero de todo que os guste. Irene, ¿me das acceso a la pantalla cuando puedas? Creo que puedes compartir ya. ¿Sí? Sí, sí. Pues comparto mi pantalla. Muy bien. Estupendo. Pues como decía, daros primero de todo la bienvenida, agradeceros vuestro interés, vuestra asistencia. Os vamos a contar un poquito de qué va todo esto. Lo primero, siempre cuando tengamos clases con cualquier profesora o profesor, lo primero es presentarse. Me llamo Dani Soler, voy a ser, si queréis, vuestro coordinador para este bootcamp. Os cuento un poco, llevo como, siempre me da un poco de reparo ya porque es más de media vida, pero como unos 22, 23 años trabajando en entornos de diseño gráfico, primero en diseño offline y luego viviendo un poco toda la revolución que fue la aparición de Internet. Luego, pues, los ordenadores con CD-ROM, multimedia, etcétera, etcétera. Luego, páginas web con flash, animación y nos fuimos ya a los dispositivos móviles. Un poco para que veáis un poco mi trabajo, os he preparado para que veáis un poco mi portfolio, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco también variedad, quiero que quedéis con una idea. Un proyecto digital, ya sea un sitio web, ya sea una aplicación de smartphone, ya sea una campaña de publicidad para redes sociales, siempre debe tener su alma, su propia tipografía, sus propios colores. Siempre tenemos una clienta o un cliente al que tenemos que darle esa imagen. Siempre tenemos un proyecto que debe tener su personalidad. Y además, luego, cuando avancemos con el temario, os contaré por qué os estoy enseñando un poco este vídeo. Quiero que os quedéis con que cada cosa es distinta, cada cosa tiene su personalidad, tiene su manera de ser, tiene su forma de ser. Es como una persona dentro de una pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, os enseño un poquito lo que hemos preparado, ¿vale? Primero, claro, tenemos unos nombres así como un poco extrañitos, UX, UI. Os decir que UX son las iniciales de User Experience, que es experiencia de usuario. Vamos a ver con algún ejemplo de qué van estas palabrejas tan raras. Y UI se define al interfaz de usuario, User Interface. Una interfaz es la manera que tenemos el ser humano de comunicarnos con una máquina, ¿okay? Si estáis delante de vuestro smartphone o desde delante de vuestro ordenador, el mismo teclado que tenéis es un dispositivo de interfaz de entrada de comunicación con vuestro ordenador. Un altavoz, por ejemplo, sería un interfaz de salida en el que la máquina se comunica contigo y, evidentemente, el que nos vamos a centrar es la pantalla, lo que tenéis delante. Hechas las presentaciones, voy a explicaros un poco, os voy a poner un par de ejemplos para que entendamos un poco de qué hablamos cuando es UX, cuando es UI y veáis un poco la importancia. Cuando hablamos de UI, nos vamos directamente a lo que vemos con nuestros ojos en la pantalla de lo que estamos utilizando. Ya os digo, para no extendernos, lo voy a llamar proyecto digital. Puede incluir un sitio web, una tienda online, una aplicación de smartphone, una campaña de marketing para redes sociales, etcétera, etcétera. Una aplicación de Apple Watch, por ejemplo. Proyectos digitales, le vamos a llamar. Y eso es lo que nosotros vemos y sentimos, ¿no? Siempre nos quedamos con la idea de, muy bien, es que lo que quiero es que mi aplicación, por ejemplo, sea bonita. No, User Interface, el trabajo de diseño va mucho más allá porque contamos con unas limitaciones y contamos con unas obligaciones para cumplir en cada proyecto. Y a mí hay un ejemplo que siempre me gusta destacar y si me admitís,
vamos a volver atrás en el tiempo y nos vamos a ir a 2007, ese momento en el que yo, por ejemplo, 2008, me parece, toqué por primera vez un iPhone. Era y luego móviles Android, etcétera, ¿no? Pero fue un momento en el que, wow, se presentó un dispositivo totalmente nuevo. Era la primera vez en la historia en el que un dispositivo solo contaba con una pantalla, con suficiente resolución, suficiente calidad de imagen, suficientes colores como para que se pudiera representar todo ahí. Y además con una interfaz táctil súper intuitiva, quedaros con esa palabra, intuitiva, fácil y natural. Pero hubo un gran problema. ¿Cómo Apple presenta eso y cómo consigue a nivel mundial que la gente sepa utilizar ese dispositivo? La primera manera sería entregando un manual de instrucciones de 150 páginas que te tienes que leer para poder ver qué tiempo va a hacer mañana, para poder utilizar la calculadora, para poder leer un libro en tu smartphone. Y ahí es donde hay una de las primeras incursiones del user interface en este ejemplo, que es algo que se llama skeuomorfismo. En Apple dijeron, ¿cómo narices puedo hacer que un dispositivo tan diferente se pueda sentir natural y que todo el mundo, independientemente del nivel socioeconómómico, independientemente de mi edad? Yo siempre pongo a mi madre como ejemplo. Es un dispositivo que tiene que entender mi madre. ¿Qué hizo Apple? Muy bien, vamos a utilizar el user interface. Vamos a utilizar el diseño de todo lo que tú veas en pantalla. Y lo que vamos a hacer es que, como yo quiero que entiendas de un modo natural, un dispositivo natural, valga la redundancia, lo que voy a hacer, y me voy a poner el punterito así lo mejor, voy a plasmar la realidad en todas las pantallas para que tú, sin tener que pensar, y esto es un concepto muy importante, sin tener que pensar, sepas perfectamente lo que estás viendo. Y entonces plasmamos interfaces gráficas que encajaban absolutamente con unos patrones de realidad que teníamos más que entendidos. Esto, por ejemplo, es la aplicación de iBooks para leer libros, una aplicación de lectura. Os vamos a hacer una estantería exactamente igual que la que tú te has comprado en tu casa, que veas que hay unos libros aquí a nivel cognitivo, a nivel neurológico. Yo no tengo ninguna duda que si entro, sé de qué se trata la aplicación, pero además yo sé que tengo que pensar en un libro para abrirlo, ¿ok? Esto nos presentó dos grandes problemas. Y aquí, Fernando, puedes apoyar esto, que eran interfaces muy complejas de realizar, pero en ese momento solo había un iPhone, había dos o tres dispositivos Android que tenían un mismo ratio, una misma proporción de pantalla, unos mismos tamaños. Pero eso se fue complicando porque hubo muchos dispositivos que fueron saliendo. Entonces, claro, si yo diseñaba algo muy complejo para una pantalla que siempre medía lo mismo, era relativamente fácil. Pero luego hubo el otro gran problema, cuando se crearon las stores. App Store, Google Play Store, que son esas tiendas de aplicaciones que tú te puedes bajar cualquier aplicación. Claro, si yo hago un diseño tan complejo como este, estoy dificultando a todo el mundo que pueda crear su propia aplicación. Pasando los años, hubo la solución a todo eso, que es, presentándote patrones naturales, ya he conseguido que a nivel mundial todo el mundo sepa utilizar de una manera natural mi dispositivo. Con lo que a partir de ahí lo que se hizo es introducir mejoras, simplificar el diseño para que se pudiera desarrollar de una manera mucho más eficiente. Quiero que os quedéis con este concepto de desarrollo, porque sin el desarrollo, una diseñadora, un diseñador UX/UI no es nadie y tiene que trabajar para ese equipo de desarrollo. Y entonces pasamos a conceptos que no os van a sonar, pero que os prometo que en las primeras 5 horas del bootcamp vais a saber todos los conceptos que estamos hablando hoy, como diseño vectorial, que entonces se puede adaptar a nivel de desarrollo con formas poligonales, que se pueden adaptar a todas las pantallas, que pueden ser como líquidas, responsivas, que pueden, yo solo haciendo un diseño, si lo hago bien, puede utilizarse en multitud y multitud y multitud de dispositivos, ¿de acuerdo? Si vemos ejemplos de lo que estoy diciendo, podéis ver cómo todos los iconos en primera instancia eran absolutamente realistas. Mirad, recordatorios es una lista con su sombra, con su textura, con todo, ¿no? Y nos hemos pasado a lo que se llama flat design, que es un diseño más simplificado, que sigue las mismas normas,
Pero como tú ya sabes utilizar, tu cerebro ya tiene más que entendido cómo funciona tu teléfono móvil, lo puedes utilizar sin ningún tipo de problemas. Y ahí entramos además en que podemos trabajar a nivel de diseño con programas, por ejemplo, como Figma, de una manera muy sencilla, crear interfaces gráficas. Y esas interfaces gráficas se las pasamos al equipo de desarrollo para que pueda construir una aplicación, un sitio web, un proyecto digital, que es lo que decía. Este es un ejemplo que me parece bien porque ahí dejamos de ver el diseño como voy a hacer una aplicación bonita, sino que estoy con unas limitaciones y tengo que cumplir unos objetivos. ¿Ok? Aquí tenéis unos ejemplos más de cómo ha ido evolucionando todo. A partir de ahí me entran otros conceptos, como puede ser la legibilidad, como puede ser la facilidad de uso, con lo que ahí ya nos iríamos más a experiencia de usuario. Pero quien diseña también tiene que tener en cuenta todos esos conceptos, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva al porqué de por qué estamos aquí. Hay algo que se llaman sistemas operativos, como puede ser iOS para iPhone o Android para teléfonos de Google, que tienen unas guidelines, que tienen unas normas de uso y unos componentes genéricos que se pueden implementar para hacer aplicaciones mobile, ¿de acuerdo? Pero también hay unas aplicaciones híbridas, son las que creamos un diseño desde cero, que es, por ejemplo, mi trabajo, y podemos hacer el diseño que queramos teniendo en cuenta todas estas cosas que os estoy diciendo. Y eso es lo que os queremos enseñar a hacer, además de muchísimas otras cosas en este bootcamp, ¿entendido? Algo muy importante también a nivel de diseño para que nos quitemos ya de buenas a primeras esa idea, yo solo hago un diseño bonito para mi proyecto digital, es que siempre vamos a ver, nosotros somos parte de un equipo. En muchas formaciones se os enseña UX UI, esto. Una unidad, no importa el resto. No, tú tomas de tu cliente, tú tomas de un briefing de la agencia que te contrata y entregas a un equipo de desarrollo. Tú eres una parte de un eslabón, de una cadena. Tú eres el eslabón de una cadena. Y eso tenemos que entenderlo, porque al final son limitaciones que tenemos para poder trabajar. ¿Qué pasa? Que nosotros solemos tener, cuando digo clienta o cliente, puede ser que hayamos inventado un proyecto nosotros mismos, pero al fin y al cabo somos nuestros clientes, o siempre hay alguien que te contrata, ¿no? Siempre hay un dinero por medio, una inversión, ya sea. Lo que sea, ¿no? Un cliente es el que te va a pedir el trabajo. Tú vas a trabajar el diseño y el UX, pero luego le vas a pasar a el equipo de desarrollo. Mirándolo de otra manera, una clienta a un cliente, para hacer un cambio te lo puedo decir en 5 segundos. En 5 segundos te puede desbaratar absolutamente el diseño de tu aplicación o el funcionamiento de tu web. Le cuesta muy poco tiempo. Cuando trabajamos en diseño, nos cuesta un tiempo medio. Va a haber más o menos correcciones, pero tenemos unos diseños, entre comillas, estáticos que podemos alterar. Cuando nos vamos a desarrollo, cuando algo ya está programado, cuando hablo de desarrollo, igual suena más programación, todos esos cambios van a llevar muchísimo tiempo. Cuando estamos hablando de muchísimo tiempo, son horas que tienen un coste y que lo que hacen es derivar en la eficiencia de ese proyecto. Nuestro trabajo es contentar tanto a la clienta, cliente, a la base de nuestro proyecto digital, como facilitarle el trabajo a la gente que viene luego. Y eso nos lleva al gran paradigma que es diseño contra desarrollo. Si conocéis la serie Dragon Ball, Bola de Dragón, siempre hay estos dos personajes. No diré quién es uno o quién es otro, porque siempre uno lo tenemos como un bonachón y el otro un poco, así como siempre, enfadado, pero por muy mal que se lleven, siempre tienen que acabar uniéndose para acabar con ese enemigo de esa temporada que tenemos. Y al fin y al cabo se trata de eso. Quiero que entendáis algo. Yo creo que un gran valor añadido de este bootcamp es que Keep Coding lleva muchísimos años enfocada en desarrollo. Y lo que queremos, nuestro punto diferencial, es que queremos trabajar el diseño enfocado a que podáis llevaros bien, podáis entregar primero las cosas bien, pero podáis crear diseños de una manera eficiente para que el equipo de desarrollo gaste menos horas y todo sea mejor. ¿De acuerdo?
Dani, ¿puedo hacer un pequeño añadido? Sí. Muy cortito, ¿vale? Yo soy del otro equipo, ¿vale? Yo soy un ejemplo de vuestro enemigo natural y atávico, el desarrollador, ¿vale? Es cierto lo que dice Dani, que llevamos mucho tiempo, de hecho hemos empezado con desarrollo, pero desde muy pronto se empezó a incluir clases de diseño para desarrolladores, y Dani tiene una experiencia tremenda en esto porque lleva ya muchos años impartiendo este tipo de módulo. Entonces se trata un poco de dar la vuelta a la tortilla y estáis en manos, yo creo, que la mejor persona posible, ¿vale? Y otra cosa, siempre que se habla de diseño muy bueno, ¿eh? Siempre, siempre, siempre sale a relucir Apple. Vale, bien, yo soy fanboy, tengo aquí un Mac, todo lo que quieras. Pero no se suele hablar de un ejemplo que yo creo que es muchísimo mejor y que lo he visto hace muy poco, ¿vale? Estuve mirando un Tesla, ¿vale? Si habéis visto un Tesla por dentro, no tiene nada que ver con otro coche. En parte, no solo por la ingeniería, por los desarrolladores que hay detrás, sino por el diseño. Por ejemplo, no tiene botón de encender y apagar. ¿Por qué? Porque no hace falta. No tiene apenas controles en el panel. Es el volante, el acelerador, el freno, que apenas usas, y una pantalla que todo Dios sabe ya utilizar. Entonces, es inmediatamente, infinitamente más sencillo de utilizar. Y te tiras de los pelos, ¿sabes? ¿Cómo es que los demás no se han dado cuenta de eso? Yo, al poco rato, me metí en mi coche, que es un Toyota, un coche normal, y la sensación, mirando esa abundancia proliferante de botones físicos y cosas que ajustar y darlo, esto es de un primitivismo brutal. Parece como el panel de control de la Estrella de la Muerte para algo que me acaban de demostrar que es ultra sencillo. Es ir para adelante, ir para atrás, parar. Se acabó. No hay más. Sí, entonces, sí, es un ejemplo muy bueno del valor enorme que puede aportar una experiencia de usuario y un diseño muy pensado y, desde mi punto de vista, brillante, que pasa a ser una parte no desdeñable del valor que aporta ese producto. Parte del valor que aporta el Tesla. Es que es sencillísimo. Correcto. Sencillísimo de utilizar. Sí, mira, ahora por lo que decías, yo justo me estoy mirando coches, el viernes firmo, y mira, me he pasado al paso del cambio de marchas a automático, ¿no? Y entonces tengo la ruleta esa con varias posiciones, y digo, pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre el aparcar, el punto neutro, el de esto y el de esto? Si yo tiro para adelante el coche, si me encuentro una pared, ¿va a parar? Sí. Si aprieto el pedal, si no lo aprieto, va a parar, se queda el freno de mano puesto, y todo es sí. Entonces digo, ¿y entonces por qué me metes esta ruleta? Es un todo poco eso diferente. Es experiencia de usuario. Correcto. No te quiero distraer más, simplemente te repito lo Encantado. Que me ha dicho un taxista. Si estás pensando comprarte un coche, no lo hagas, cómprate un Tesla. Pues yo creo que eso es lo que tenéis que conseguir todos los diseñadores unidos a nosotros, los desarrolladores. Correcto, correcto. Ya, gracias. Me caño. Bien, pues sigamos con el tema de UX. UX, como decíamos, es experiencia de usuario. ¿Qué narices es eso, no? Entonces, digamos que yo creo que todas y todas hemos visto la película de Star Wars, de las galaxias, etcétera, etcétera. Podríamos decir que un Jedi siempre es alguien que es como un buen tipo, ¿no? Una buena persona, siempre es el lado bien de las cosas, ¿no? Entonces, podríamos decir que el lado UX se basa en el lado persona de la tecnología, que eso enlaza con lo primero que os he explicado. ¿Cómo narices hacemos que un dispositivo totalmente inédito lo entienda la gente de una manera natural? Porque yo os he hablado del diseño, pero esas directrices venían dadas por la experiencia del usuario. ¿De acuerdo? Así que el UX es poner la tecnología y el conocimiento al servicio de las personas para conseguir la satisfacción de ese proyecto digital, ¿de acuerdo? Pero, muy importante, a la vez que satisfaces a tu cliente o las necesidades de tu producto, ¿ok? Y, como decíamos con Fernando,
teniendo en cuenta las limitaciones técnicas. Teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y teniendo en cuenta las ventajas de mis dispositivos. No es lo mismo hacer una página web como, por ejemplo, Wikipedia de consulta, que se va a leer mayormente en ordenadores, en pantallas grandes, que una aplicación mobile en la que tenemos acelerómetros, en la que tenemos miles de sensores que nos pueden ayudar. Yo le puedo hablar a mi teléfono y que la aplicación responda de una manera. Entonces, tenemos que tener en cuenta, primero, las limitaciones. Esto siempre en las clases siempre pongo un, ya lo veréis, si nos acompañáis, pongo el ejemplo cuando hablo de arte y diseño, la arquitectura. Puede haber, tienes la Estatua de la Libertad en Nueva York, la Torre Eiffel, la Sagrada Familia o cualquier monumento, porque son edificios que en el fondo son monumentos, pero están diseñados con una máxima, que ahí puedan subir 200 personas y no se venga abajo. Que la Estatua de Libertad tenga un ascensor, por ejemplo, en medio. Que hay una serie de cosas que tenemos que saber y son todas esas que vamos a ver en el bootcamp. También, para que veamos, de la misma manera que os daba unos apuntes para darle una importancia a lo que es la explicación básica de UI, que sería que mi aplicación sea bonita en mi sitio web, la experiencia de usuario también tiene otra cosa, que es que el trabajo es tanto a priori como en el tiempo real como a posteriori. Eso quiere decir que yo puedo lanzar un producto digital y puedo analizar ese producto teniendo en cuenta mil cosas, que eso es el UX Research, ¿de acuerdo? Es el tener en cuenta la opinión de cómo razonan las usuarias y usuarios con mi producto digital. ¿Qué pueden ser? En una instancia muy simple, opiniones de usuarios, pueden ser visitas o ventas, análisis heurísticos, que esto es una parte importante del bootcamp, que son maneras de cómo podemos conocer qué nivel de satisfacción tienen nuestras usuarias y usuarios o incluso peticiones de clientes. Entonces, lanzamos un proyecto, lo analizamos, lo actualizamos, lo volvemos a analizar y de ahí sale, por ejemplo, funcionalidades. Cuando hablamos de features, son funcionalidades nuevas de un producto o lo que sea. De la misma manera, podemos definir algo, crearlo y mejorarlo. ¿Ok? Todo lo que nos derive de esa búsqueda, ese UX research, que os decía como puntos muy básicos son estos cuatro, se nos transforman en problemas. Obviamente, algo si funciona, no lo vamos a cambiar. Nuestro objetivo es que todo funcione muy bien y eso se deriva en problemas. Y nuestro trabajo, tanto a nivel de diseño como a nivel de UX, es solucionar esos problemas. Y eso es todo lo que nos dedicamos durante estos meses. Y un último ejemplo, que siempre en clases Fernando os comentaba que en casi todos los bootcamps que tenemos damos nociones de diseño y esto es algo que siempre pongo y gusta mucho y cuadra mucho y quiero que lo veáis para que os hagáis una idea también de la formación práctica que tenemos. Un ejemplito para que me entendáis y unifiquemos estos dos conceptos. Yo un día estaba en una cafetería tomando un café con leche y escucho un boom, un golpe por detrás mío. No le di importancia. Al cabo de 2 minutos volví a escuchar ese golpe. Tampoco le di importancia. Y al cabo de 1 minuto o 2 minutos volví a escuchar esos golpes con mucha más insistencia, una vez, 2 veces, 3, 4 veces. Y dije, giré la cabeza y me encontré con esto. Normalmente, ahora estamos en un webinar, pero normalmente la clase es, ¿qué falla aquí? ¿Por qué oía yo esos golpes? Pues, obviamente, porque a esta puerta le he puesto una maneta que mi cerebro entiende que yo tengo que abrir para adelante o para atrás y hay un cartel muy grande, muy feo, que dice puerta corredera con un icono, una iconografía que es una flecha diciendo que esa puerta va para allá. Sin embargo, nadie lee eso tan grande. ¿Por qué? Porque yo, a nivel de diseño, a nivel de experiencia de usuario, estoy jugando con tu cerebro. ¿Os acordáis lo primero que os he dicho de iPhone cuando quiso enseñar de una manera natural? Pues mi cerebro va a ir más rápido que cualquier cosa que yo lea o cualquier cosa que tú me enseñes. Con lo que tenemos que jugar siempre, a eso se le llama desarrollo y reconocimiento cognitivo, que también lo vamos a ver, pero tenemos que ir directamente aquí.
a la neurona, al tema neurológico. Si yo, por ejemplo, obviamente, si veis el fallo, esto es un mal interfaz de usuario. Yo siempre me gusta ver los interfaces como no solo pantallas y ordenadores, sino cosas que utilizas en el día a día, ¿no? Si yo soluciono esto, primero, voy a conseguir que todas las usuarias, usuarios, lo entiendan bien. Pero yo estoy trabajando la experiencia de usuario. Eso me va a permitir quitar este cartel tan horrible y horrendo. Con lo que mi experiencia de usuario está afectando al diseño del proyecto digital que yo tenga. Así que las dos cosas van de la mano y trabajan juntas. Y con UX podemos mejorar UI. Y con UI podemos mejorar UX. Porque nuestro objetivo en el bootcamp es que diseñéis esto. Que diseñéis puertas que no tengáis ningún tipo de dudas de cómo abrirlas. ¿Ok? Bien, así que, por último, lo que os estaba diciendo es analizar y entender un problema, a partir de un problema, analizarlo, entenderlo, sintetizarlo, definirlo, lo ideamos, conceptualizamos, implementamos, testeamos y entonces es cuando llegamos a la solución. ¿De acuerdo? Y si os parece, vamos a desgranar un poquito el temario del bootcamp. Primero, es un bootcamp de 6 meses intensos, y os quiero avisar. Va a haber más de 20 profesionales que os van a dar clases, ¿ok? Todos estos profesionales tienen una dilatada trayectoria y tienen unas máximas a la hora de crear las clases. La primera, enseña como a ti te hubiera gustado que te enseñaran. Lo primero. Segundo, profesionales creando a profesionales. Yo no quiero que tú controles una herramienta. Yo quiero que tú quieras solucionar y tú puedas solucionar los problemas de tu día a día laboral utilizando esas herramientas. Son dos cosas muy distintas. Y tercero, enseña cómo a ti te gustaría que esa persona que contrataras en la mesa de al lado funcionara. Porque no es lo mismo, la experiencia no se la vamos a poder dar. Eso es algo que lamentablemente no podemos. Pero sí que lo que podemos conseguir es que el primer día de trabajo seas una persona autosuficiente, lo suficientemente espabilada, como para encontrar soluciones a los problemas y colaborar en cualquier tipo de proyecto. ¿Ok? Empezamos ya con el tema del temario. Primero de todo, antes de empezar el bootcamp, hay una fase que se llama pre-bootcamp. Si estamos hablando de experiencia de usuario, una máxima que vamos a ver durante esos 6 meses hasta la saciedad es que la experiencia de usuario es empatía con la usuaria o usuario. Yo ahora mismo empatizo con vosotros y vosotras. ¿Por qué? Porque sé que estáis aquí, sé que os interesa este tema, soy consciente que podéis estar mirando otras alternativas, pero hay un elefante en la habitación, que es toda esta formación también tiene un coste y evidentemente es algo que vais a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Por eso existe el pre-bootcamp. Pre-bootcamp es una edición, un resumen, una síntesis de todos aquellos contenidos que damos, tanto a nivel de diseño para bootcamp de desarrollo mobile, para bootcamp de marketing, todas las clases iniciales de diseño que se dan, para que empecemos, hagamos una tabla rasa y todos y todas tengamos unos conocimientos comunes. ¿Para qué? Lo que os decía, experiencia de usuario, para que maximicemos cada minuto de nuestras clases, que empecemos ya sabiendo ciertas bases y que en las clases no tengamos que enseñar cosas muy básicas y podamos entrar al trapo, podamos ver cosas interesantes, cosas avanzadas, etcétera, etcétera. En ese pre-bootcamp se van a ver fundamentos de diseño, vamos a hablar de los tipos de pantalla que existen, vamos a hablar de resolución de una manera muy extensa, vamos a hablar de los pilares básicos de la construcción de un diseño, como pueden ser tipografías y color, y también formatos de imagen de una manera que se os va a quedar clarísimo para que no tengamos, podemos reforzar luego en las clases todos estos conceptos, pero que os suenen, que ya tengáis una base muy buena como para empezar. También vamos a hacer una introducción a experiencia de usuario. También vamos a tener conocimientos porque creo que son importantes. Fernando nos comentaba antes el tema de taxista. Siempre en las clases digo, ¿qué es un taxista? ¿Es una persona que te lleva de un sitio a otro? No, es mucho más que eso. Pero, ¿un taxista solo conduce? No. Si un taxista se queda sin aceite en el coche o se le pincha una rueda,
tiene unos conocimientos de mecánica básicos para no tener que llevar el coche al taller y quedarse 2 días sin poder trabajar. Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Tenemos que tener, también os vamos a dar ciertos conocimientos de diseño offline para que os suenen, de branding, de cómo crear una marca, porque así podremos saber cómo trabajar con la marca de nuestro proyecto digital, marketing y publicidad digital. Vamos a tener una introducción a Figma para que cuando empecemos ya tengamos una buena base y también vamos a ver algo de PHP, WordPress y HTML5, CSS para poder crear, que veremos luego más adelante, hay módulos para verlo, cómo funciona cierto tipo de desarrollo básico. Y una vez hecho esto, sí que empezamos. Empezamos con UX 101, siempre hay una clase cuando empezamos un bootcamp inicial en el que os explicamos cómo va a ser la formación, 4 conceptos básicos que tenéis que tener, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar directamente con inteligencia artificial. Va a haber una masterclass con un profesional que controla un montón y el objetivo no es que sepáis entrar en Midjourney o en ChatGPT, escribir algo y os aparezca, sino entender las bases de una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en 6 meses, y Fernando lo sabe, porque hace unos cuantos meses hablamos de este tema de inteligencia artificial, desde que lo hablamos hasta ahora, ha cambiado absolutamente. Y soy incapaz de deciros dentro de un año cómo será esto. Así que, si aprendemos la base, tendremos unos buenos cimientos para podernos reciclar, ¿de acuerdo? Siguiente. Pasamos a una masterclass, que va a haber una profesional de la experiencia de usuario, que os va a contar, va a hacer una clase muy chula, contándonos cómo soluciono problemas, para que entendáis la importancia de experiencia de usuario. Y luego vamos a pasar a un módulo de gestión de proyectos, en el que va a haber una persona, un project manager, que os va a enseñar cómo se trabaja en un entorno laboral en el que puedes entrar a trabajar. Así que ya sabéis, las herramientas que vais a tener que utilizar en ese trabajo, las vais a conocer. Vais a saber la metodología Agile. Vais a poder integraros en un entorno de trabajo perfectamente. Y este módulo contiene una práctica. Os he marcado las prácticas porque yo lo... Sí. Una duda que me imagino que varias personas pueden tener. ¿Cuál es la diferencia entre una masterclass y un módulo? Son masterclass son clases de 4 horas de un día, enfocadas más no tanto a aprender herramientas, sino profesionales que cuentan su experiencia de cómo han solucionado problemas. Sobre todo, las estamos enfocando mucho no en el lado positivo de esto salió súper bien y cómo lo hice, sino esto estaba muy mal y cómo lo solucionamos, que creo que es mucho mejor para aprender. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos y una pildorita de para que veáis hasta qué nivel de cosas y curiosidades podemos llegar a dar en el bootcamp. Si os fijáis, yo estoy enseñando una tira de conceptos, pero fijaros algo. Yo estoy poniendo aquí 2 elementos como partidos, ¿no? Aquí diríais a nivel de diseño, Dani, este objeto se te ha ido. Vale, muy bien. Cuando abráis después de esta sesión informativa cualquier aplicación en vuestro teléfono móvil, fijaros, cualquier aplicación que utilicéis, cuando hay un scroll, cuando hay un elemento que tú puedes deslizar horizontal o verticalmente, siempre están cortados. ¿Por qué? Porque le estás, lo que decíamos, estás yendo al cerebro y decir, hey, que algo no funciona. Si esto está cortado, es que hay algo después, ¿de acuerdo? Es una pequeña tontería, pero para que veáis la de cosas que podemos hablar sobre UX UI. Luego nos vamos a diseño UI, introducción a Figma desde el pre-bootcamp, sabiendo hacer. De hecho, el pre-bootcamp está diseñado para que podáis trastear con los programas, pues sobre todo con Figma, hasta que empiece el bootcamp, podáis hacer pruebas, ensayo y error. Oye, ¿y cómo se hace? Porque lo que os decía de aprovechar el tiempo, ya vais a aparecer con preguntas, ya vais a aparecer con dudas y esas dudas las vamos a ir solucionando poco a poco. ¿Okay? Figma, que es un bloque bastante grande, se ha partido en 3 secuencias, en 3 películas, como Star Wars, una trilogía. Y ahora os explicaré por qué. Después del tema de introducción a Figma, que tiene una práctica, vamos a pasar a un módulo bastante extenso de UX Research con un gran profesional que os va a encantar, que os va a explicar todas las maneras de conocer las opiniones
de nuestras usuarias, usuarios, cómo saber cómo avanzarnos a todo eso que necesitan. ¿Ok? Y también va a contener una práctica. Y luego, insisto, os explico por qué digo lo de las prácticas. Luego vamos a tener una masterclass de 4 horas, como preguntaba Fernando, con una profesional de la psicología, para que entendamos la psicología conductual. ¿Veis que estamos dando vueltas siempre a un tema psicológico, a un tema de cerebro? Pues vamos a ver ahí también cómo funciona. Y ahí nos vamos a pasar a un programa que se llama Adobe Illustrator. Y Adobe Illustrator es, digamos, el más utilizado a nivel mundial de diseño vectorial. Diseño vectorial, insisto, en el pre-bootcamp quedará muy claro qué es, para poder hacer ilustraciones, para poder hacer maquetaciones, para poder hacer logotipos. Es la herramienta que más se utiliza a nivel mundial, con una práctica. ¿Y por qué hemos separado? Aquí puede aparecer la pregunta, oye, ¿por qué no damos Figma todo junto como un bloque? Porque Illustrator es una herramienta que sería, como a nivel de complicación, el hermano muy mayor de Figma. Cuando lleguéis a Figma avanzado, ya tendréis todos los conocimientos de diseño vectorial y os parecerá un juego de niños utilizar Figma y nos podremos centrar en esas cosas complicadas del otro software, ¿de acuerdo? Entre medio vamos a hacer una masterclass de tipografía con un diseñador especializado en tipografía. Tanto, si os fijáis, estamos combinando herramienta con experiencia, ¿ok? Y el tema es que queremos que cuando acabe el bootcamp sepáis cómo escoger una tipografía, améis la tipografía, améis la imagen, améis la fotografía, que son todos esos aspectos que muchas veces se olvidan, que no son los técnicos. Y aquí nos pasamos, como decía, a Figma avanzado, vamos a tener una práctica. Luego nos vamos a ir a, seguramente, el nombre que más os suena de todos esos palabrejos raros que os estoy diciendo, que es Photoshop. Vamos a tener un módulo de, creo, 16 horas, en el que os van a enseñar retoque fotográfico y mil cosas. Con una práctica y luego, Dani, vamos a tener... Sí, es que como me has dejado sin la keynote de Apple, te voy a hacer la puñeta. ¿Qué es eso de la práctica? ¿Cómo funciona la práctica? Vale, pues mira, os cuento. Tenemos un módulo, ahí lo que decías, hay masterclass que son unidades de un día de experiencia, luego hay los módulos, hay módulos más extensos y módulos menos extensos. Las prácticas son unos trabajos que se piden a posteriori de un módulo grande, para que demuestres los conocimientos que tienes. Vas a tener entre un mínimo de 4 o 5 días libres para poder realizarla, para poder revisar lo que siempre hacemos en Keep Coding, es decir, que vas a tener unos días para poder repasar las clases, para poder realizar esa práctica, y esa práctica luego cada profesora o profesor te va a valorar, te va a comentar, oye, mira, pues esto es mejorable, esto está perfecto, esto está genial. Y a partir de ahí se hacen las valoraciones globales del bootcamp. Bien, como os decía, herramienta, experiencia. Vamos a tener a alguien que no trabaja en diseño UI, sino que trabaja mucho más orientado a fotografía. ¿Por qué? Porque no queremos, por mucho que sepáis diseñar con Figma genial, si os vais luego a cualquier web de banco de imágenes y cogéis la primera que hay, estáis desvirtuando todo el sentido de ese diseño. Entonces, vamos a centrarnos un poco en la fotografía, que améis la fotografía, ese es el objetivo. Luego nos vamos a ir al tercer bloque de Figma, en el que ya vamos a ver trabajo colaborativo, vamos a ver librerías de diseño, design tokens, con un profesor que os digo una cosa, cuando hablé con él, yo me quedé pequeñito, pequeñito. Dije, yo no sé nada de diseño comparado con esta persona, os va a encantar. Y ahí es donde se va a complicar realmente la cosa. Ahí también vamos a tener una práctica y luego vamos a tener un módulo de diseño de interacción para que veamos cómo puede contribuir animaciones, movimientos en nuestro proyecto digital para poder ayudar. Fernando, has levantado la mano, querías comentar algo, ¿no? Vale, vale, bien. Ok, luego nos vamos a una masterclass de UX Copywriting. ¿Qué es el copywriting? Son los contenidos escritos de nuestros proyectos. También, insisto en eso, tenemos que amar todas esas cosas satelitales de nuestro proyecto digital con una persona muy guay que además os va a contar unos casos reales que os vais a partir de risa.
Luego vamos a tener un módulo de maquetación web en WordPress y SEO. El objetivo de esto es que seáis autosuficientes para poder generar landing page o sitios web corporativos, por ejemplo, para que podáis ya, saliendo del bootcamp, podáis hacer vuestros trabajos de freelance, podáis trabajar en cualquier entorno y os podáis crear sitios web sencillos pero aparentes, guapos, ¿vale? Aquí hay una máxima. Queremos que tanto lo que os estamos enseñando, o sea, el objetivo es, por ejemplo, la landing page que estáis viendo del curso de Bitcoin, del bootcamp que estamos hablando, la vais a saber hacer. Yo al principio os he enseñado dos vídeos, uno del bootcamp de UX UI y os he enseñado uno de mi trabajo. Seguramente, pues ese de mi trabajo igual sobraba, no. Porque luego, que ahora vamos a ir, hay un módulo de animación en vídeo que os voy a dar personalmente yo y os aseguro que os voy a enseñar a hacer vídeos como esos. Porque no son complicados. Simplemente hay que saber utilizar todas las herramientas y todas las bazas que tienes a tu favor para poder crearlos. Una cosa, perdón, que me olvido, muy importante. Hemos dicho al principio que en Keep Coding trabajamos mucho con desarrollo. ¿Por qué tenemos el módulo de maquetación web tan lejos del principio del bootcamp? Porque en un módulo de Figma vais a ver, una de las prácticas va a ser diseñar vuestra propia landing page, vuestra sección de un sitio web, ¿de acuerdo? Cuando lleguéis al módulo de maquetación vais a ver, ¿os acordáis eso que os decía de tenemos que trabajar con equipos de desarrollo? Vais a poder ver lo que habéis diseñado bien o mal a nivel de eficiencia para poder montarlo en código y para poder montarlo en una página web. Está todo planteado para que sea muy natural, para que lo vayáis viendo de manera muy natural. Y luego, insistiendo en este concepto que decíamos, va a haber una clase muy gamberra y yo creo que muy divertida en la que nos vamos a juntar. El bootcamp de diseño web, el bootcamp de diseño mobile, que son desarrolladores, son esa parte que os contaba Fernando, y el de diseño, para pelearnos, para decirnos lo que no nos gusta de los otros. Quiero que enseñéis vuestros diseños. Quiero que os digan, pues esto es eficiente, esto lo podría hacer. O no, esto es una locura, no puedo hacerlo muy bien, explícame por qué. Porque la clave es que tenéis que saber por qué puedo hacer un diseño de una manera y por qué no puedo hacer ese diseño de esa manera. Vamos a pasar al módulo que os decía, con Adobe After Effects, que es un programa muy complejo. Vamos a ver una parte básica, pero que os doy mi palabra, que podréis hacer vídeos como los que os he enseñado. ¿Para qué? Una de las cosas que nos hemos basado al crear este temario era no solo las ofertas de trabajo que hay en el sector, sino todos los añadidos que se piden. ¿Sabéis eso de además se valorará 2 puntos y ponen una retahíla de cosas? Una de esas es Motion Graphics y Video. Y vais a poder crear tanto vuestro portfolio como poder crear vídeos de presentaciones de producto, de si entráis a trabajar para una aplicación, podréis hacer un vídeo con el móvil apareciendo, con las pantallas moviéndose, interacciones. ¡Wow! Vais a alucinar, ¿vale? El tema es que tengáis un entorno, un conocimiento full stack, un conocimiento 360, que sepáis de todo, ¿de acuerdo? Y ahí ya pasamos, acabaríamos con una clase de, que también os impartiré yo, de cómo crear un portfolio, la presentación de proyectos, cómo los puedo defender, cómo me puedo establecer delante de un cliente o delante de un inversor y explicarle mi proyecto bien. Y luego ya pasamos a un proyecto final. El proyecto final es ese gran trabajo que creamos para finalizar el bootcamp, en el que luego vamos va a haber un tribunal con todas las profesoras y profesores y vamos a decidir. Y vais a tener que presentarlo delante, en una sesión delante de todos y vamos a poder opinar, etcétera, etcétera. ¿Eso es individual o en grupo? Yo creo que puede depender un poco de los conocimientos que veamos. Normalmente, durante el bootcamp ya se va viendo, ¿ok? Muchas veces, si tú lo sabes, en muchos bootcamps, marketing, por ejemplo, se hacen grupos y cada persona se dedica a un área. Podemos ir viendo si a alguien le gusta más la rama de UX. Oye, pues esa rama de UX con alguien que controla perfectamente la rama de UI, oye, ¿por qué no creéis un gran proyecto y nos lo enseñáis? ¿De acuerdo? Se trata un poco de como
creo que era Confucio que decía, maximiza tus virtudes, no tus debilidades, ¿no? Pues entonces crear proyectos un poco que sea algo parecido a un entorno de trabajo real. Ok. Ok. Estamos viendo muchas vertientes, o sea, puede haber desde vídeo a copywriting, a fotografía, a UX, a UI, Photoshop, con lo que, bueno, ahí es un poco potenciar cada perfil. ¿Por qué os he hablado de las prácticas? Porque tenemos 9 prácticas en total multidisciplinares, eso quiere decir que cada una tiene unas ventajas, un uso de distintas herramientas, pero lo que queremos es que sean lo más compartibles posible. Y ahí sí que necesitamos vuestra ayuda. Si os curráis unas prácticas bien guapas, vais a acabar el bootcamp con un buen portfolio. Y eso es lo que queremos, ¿ok? Que con estas 9 prácticas más el proyecto final que hayáis realizado, ya os pueda servir para ir a una entrevista de trabajo, a una empresa y decir, esto lo he hecho yo. Pero esas de las pocas cosas, yo ahora os estoy diciendo todo lo que podemos hacer por vosotras y por vosotros. Ahí sí que os vamos a pedir que os lo curréis, que os lo trabajéis, porque al final es vuestro futuro. Todo está pensado para que desde el día que empiezas hasta el día que acabas, tu LinkedIn o tu portfolio que tengas en una, publicado en un sitio web sean absolutamente diferentes. Para que acabes y puedas ir realmente a una entrevista de trabajo y decir, esto lo he hecho yo, ¿ok? Y además en KeepCoding contamos con recursos como para ayudaros, proponer puestos de trabajo y tal. Todo esto que os he enseñado conforma vuestro próximo trabajo, ¿ok? Dani, antes de que te pongas con eso, hay una pregunta que nos hace Hubert que creo que es bastante relevante. Si crees, te la leo. La parte que me preocupa de trabajar en grupo, en mi caso soy de otro país. Creo que tenemos 6 o 7 horas de diferencia. Más el trabajo, sería complicado coordinar trabajo en grupo con alguien de España. La buena noticia es que esto es algo que venimos viviendo desde hace ya un montón de años, ¿vale? Entonces, no es, al contrario de lo que puede parecer, no es un problema. Tiene solución. Bastante fácil, ahora te podemos comentar cómo se suele trabajar en estos casos. Y tiene una ventaja, en el momento que tú aprendes a trabajar como parte de un equipo remoto, eso te prepara, es un skill que muchos competidores quizá no tengan, ¿vale? De hecho, es unas cosas que nos dicen que una de las ventajas de los alumnos de KeepCoding es que, lo decían así, por alguna razón mágica, llegan sabiendo ser gestionados y gestionar como parte de un equipo remoto y distribuido. No es magia, es que os tiráis meses trabajando de esta forma. Dani, si quieres explicar cómo se hace en los otros bootcamps para que vea que es algo sencillo. Sí, normalmente no es tan difícil de organizar. O sea, es un tema de, y como decía muy bien Fernando, si aprendes eso, vas a estar mucho más preparado para cualquier entorno profesional. Piensa una cosa. Estamos hablando de herramientas al principio de todo el bootcamp de project management. Eso quiere decir organización de trabajo. Si lo utilizáis bien, el horario es lo de menos. El horario, de verdad, es lo de menos. Si tú comentas bien, si tú clasificáis bien las tareas de quién se ocupa de esto, de tú cuando estés tomando el café y enciendas el ordenador y te ponga, pasa a saber perfectamente lo que tengas que hacer. Luego, Figma es una herramienta colaborativa. ¿Sabéis el Google Docs, por ejemplo? Que puede estar Fernando editando un documento y yo me puedo meter y ves mi cursor por dónde está y ves que yo estoy editando un texto, él está editando otro. Figma es un programa así. Pero además se puede comentar. Yo puedo hacer un trabajo y dejarte a la hora que te venga bien unos comentarios diciendo, oye, mira, hoy he lanzado esto. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y son herramientas de comunicación bastante buenas. Tú piensa que en mi trabajo actual, yo ahora estoy trabajando con gente en Estados Unidos y nos organizamos bien. Sí, es un problema de organización y de herramientas. Hoy en día está bastante... En la propia KeepCoding tenemos mucha gente, compañeros que están en América Latina con 6-7 horas, a veces más. Y no hay ningún problema. Nosotros internamente utilizamos Slack. En el bootcamp vais a utilizar Discord. Como herramienta de comunicación con los demás alumnos y con los profesores, ¿vale? Y eso es algo
totalmente asíncrono. El único problema, digamos, insalvable a veces cuando estás con esa diferencia horaria es que a lo mejor en el momento que se están impartiendo las clases tú estás trabajando. Entonces, lo que suele hacer casi todo el mundo en ese caso es veo las clases en diferido, ¿vale? Todo queda grabado, está inmediatamente disponible con una transcripción. Entonces, vale, no puedes hacer preguntas en directo, tienes que hacerlas por el Discord, tampoco pasa nada. Y tienes, digamos, la ventaja que puedes ver a velocidad un poco acelerada. Entonces, todo es organizarse un poco. Entonces, la única dificultad que intuyo que podrías tener es eso. Probablemente tengas que ver las clases en diferido. Al igual que para verlas en directo, simplemente te tienes que organizar. Sí, pero hay, de hecho, no es que nos encontramos en todos los bootcamps, hay casos y hasta que yo sepa, nunca ha supuesto un problema. Es lo que dice Fernando, es organización, es entender, pues si hay estos horarios, pues de la misma manera que si es un horario local, también te obliga a organizarte mucho la vida, porque es un horario, pues pensado para que te puedas combinar con un trabajo, pero es un horario complicado, te tienes que organizar igual. Perfecto. Pues si surgen más preguntas, espero haber contestado, que hayamos podido contestar. Y si no, pues dadme un toque por el chat, que yo interrumpo a Dani con mucho placer. Hombre, No te preocupes. encanta, lo sabes. Solo me queda nada, 3 minutos. No, no sufráis. Bien, salidas profesionales que tiene esto. Con todo lo que os estamos dando, o sea, creo que os quedéis con una idea. He empezado diciendo, esto no va de herramientas. Yo no quiero que sepáis cómo funciona Figma. Yo quiero que sepáis cómo funciona todo alrededor y cómo poder crear soluciones. Así que con todas las herramientas que hemos visto y con todos esos conocimientos, además que vais a ver, según pasan profesoras y profesores, todo el cuadro formativo, también hemos mirado que sean personalidades muy distintas, porque queremos que veáis que todo el mundo puede triunfar en el UX/UI y que cada persona afronta los problemas de una manera distinta. Y yo creo que eso os va a dar muchísimo bagaje para luego y equipo de Keep Coding, lo sabéis, hay un momento en el bootcamp en el que ya empieza a ver las ramificaciones. Ya ves cuando alguien tira para un lado, cuando alguien tira para el otro, y hay un montón de profesiones que podemos escoger. Evidentemente, diseñador, diseñadora de experiencia de usuario, UX designer, diseñadora, diseñador de interfaz de usuario, la parte más visual. Diseño de productos digitales, product designer, digamos, product designer sería como aglutinar todo esto, como comandar todo esto para crear un proyecto digital. Investigador o investigadora de experiencia de usuarios, que es el UX Research. Project management, también saldréis con un buen nivel para conocer eso. Consultora o consultor de UX UI, que también es un entorno que se paga muy bien. Y también además vais a poder tener salidas incluso freelance si os gusta este camino para temas de diseño web, diseño de aplicaciones mobile, diseño de publicidad digital, de social media, comunicación en redes sociales, publicidad en general de lo que es internet, un montón de cosas. Y ya, espero no haber aburrido mucho. Si queréis pasamos a las preguntas, si tienes algún comentario, Fernando, que añadir. Yo tengo una pregunta, Muy bien. quizá más de una, o por lo Okay. menos es una gorda. ¿Qué pasa con todas las herramientas estas de inteligencia artificial generativa? ¿Se acabaron los diseñadores? ¿Yo voy a hacer una inversión de tiempo y dinero en esto y luego resulta que todo lo hacen apretando un botón? ¿Cómo queda eso? ¿Vamos a No, aprender? ¿Se aprende sí, a probablemente manejar entiendo. alguna de esas herramientas? ¿Qué pasa? ¿Es el coco o no? Prácticamente todos los módulos que hemos hablado pueden contener o pueden depender de inteligencia artificial. A mí no me gusta verla. Yo siempre hablo de inteligencia artificial como esa persona que tienes en la mesa de al lado al que le preguntas cuando tienes alguna duda. Yo no utilizo la inteligencia artificial para sustituir trabajos de diseño, sino para complementarlos. A mí me va muy bien a nivel de documentación.
Tengo que probarlo, pero para clases de inteligencia artificial, quiero probar a ver si se puede crear por Midjourney, pero imagínate un cliente viene y me pide un logotipo de un ornitorrinco con patas y cuerno de unicornio y alas de águila imperial. Claro, eso te tienes que documentar mucho como para saber cómo dibujaría, cómo ilustraría ese bicho, ¿no? Seguramente en un minuto una inteligencia artificial te puede decir su opinión de cómo sería eso. Y entonces tú ya tienes una documentación en la que basarte. Yo lo utilizo mucho como a nivel documental. No creo que quite trabajo, creo que lo complementa muy bien. Ahora, tenemos, y en todos estos módulos se van a estar utilizando todas estas herramientas generativas, tenemos que aprender a trabajar con ellas. Hay que saber sacarle el partido, no hay que saber, no. Si quisiéramos sustituir el trabajo, entonces no estaríamos aquí, nadie de los que estamos, ¿no? Entonces hay que saber utilizarlas y ya os digo, desde el módulo de creación de una web, vamos, inteligencia artificial, ya no nos hace falta a los diseñadores esos palabrejos raros que utilizamos del lorem ipsum dolor sitamed conceptuares, ¿no? Y ahora te puedo hacer un ejemplo de cómo puede ser el texto de una landing page de presentación de un negocio de venta de dispositivos electrónicos, por ejemplo. O puedo utilizar herramientas de imagen generativa para ayudarme en mis proyectos, sin ningún problema. Yo, Midjourney, por ejemplo, lo utilizo como un banco de imágenes infinito. Es mi banco de imágenes propio infinito en el que yo creo lo que a mí me venga en mente. Ok, perfecto. Pero yo creo que eso es una inquietud, pues que Sí, va a ser vamos. común Y vamos, sí, no lo he comentado mucho, pero casi diría yo el 70% de los módulos que hemos estado viendo, vais a ver casos reales de cómo podemos aplicar eso con inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar. Perfecto. Esto es parte de una estrategia dentro de todo Keep Coding que estamos introduciendo todas las nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa, sobre todo en prácticamente todos los bootcamps. Se trata de que salgáis siempre sabiendo las mejores herramientas. Y en estos momentos casi todas tienen un cierto componente de inteligencia artificial. Esto no quiere decir que nos vaya a sustituir ni a diseñadores ni a programadores. Quien te va a quitar el trabajo no es Midjourney, es otro diseñador que sí sepa usar Midjourney. Por eso te vamos a enseñar a utilizar. Y en desarrollo, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, la idea es pues, lo que ha dicho Dani, desde su punto de vista de alguien que ya es un senior dentro de su trabajo. Tengo un esclavo aquí atado a la pata de la mesa que me hace todo el trabajo sucio que yo no quiero hacer. Pero luego está el uso como alumno, que yo lo estoy utilizando mucho en las clases que yo imparto, que es de conceptos básicos de programación. Y desde el primer momento les estamos diciendo a los alumnos, oye, utilízalo no como un pringado, porque ahora el pringado eres tú, utilízalo como alguien que sabe más que tú, como un profesor particular que tienes permanentemente a tu disposición. Y de hecho, esto es un poco una primicia, vamos a integrar esto dentro de un bot de Discord para que te surge una duda a las 3 de la mañana, tanto si es Hubert, que está al otro lado del charco, o simplemente es alguien aquí en España que padece de insomnio, que puedes tener una primera respuesta instantánea. Entonces, toda esa parte, digamos, que está cubierta en este bootcamp y en los demás. Y un pequeño apunte, porque estábamos comentando el gran miedo, ¿no? Nos va a quitar el trabajo. No nos va a quitar el trabajo, pero sí que va a haber, sí que va a existir una criba. Eso es cierto. Y fijaros en algo, estamos hablando en todo momento que yo no quiero que tú aprendas una herramienta. Yo quiero que aprendas todo aquello que hay, porque si tú sabes solo utilizar una herramienta, sí que entonces te tienes que preocupar. ¿Por qué va a salir una inteligencia artificial que pueda utilizar esa herramienta? Ahí es donde te tienes que preocupar. Por eso nos importa tanto que habléis con un tipógrafo, que habléis con un fotógrafo, que habléis con alguien especializado en marketing y copywriting. Un comentario rápido, quien os va a dar la masterclass de copywriting, os va a contar un caso en el que hubo
unas 2.000 reclamaciones en un solo día sobre el evento. Es un evento multitudinario que se tuvo que cancelar por otras. No, 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 no contaré más. Por algunas razones salió en noticias, etcétera, etcétera. Estaba todo el pescado vendido y fue, digamos, el apocalipsis a nivel redes sociales. Pues te va a enseñar cómo manejarlo. Y no utilizó inteligencia artificial. Le quedó poca inteligencia, pero toda la que quede la va a utilizar para ese módulo. Perfecto, pues ya me quedó la curiosidad, quiero yo saber Sí, lo que es eso. te va a gustar. Bueno, Perfecto. ay, perdón. Nada, muchísimas gracias, Dani, por el webinar de hoy, a ti también, Fernando, por participar. Y nada, muchas gracias a todos por asistir. Si tenéis alguna duda más, podéis escribirnos por correo y contestaremos lo antes posible. Gracias a todos y un placer contar contigo, Daniel y Fernando. Muchas gracias. A Os esperamos. gracias. Os esperamos en el kickoff. ¿Qué es el vosotros. kickoff? Es una de esas dudas que tienes que preguntar. Sí. Que ya te contaremos. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao.